Yo estoy segura que después de que viste el título de este video, dijiste, ¿ahora qué hizo Bárbara de Regil? Nosotros también lo pensamos cuando esta actriz volvió a ser blanco de críticas, pero ahora, esta vez, por un comentario que le hizo a una famosísima presentadora de televisión. Entérate ahora mismo de quién estamos hablando. Además, quédate al final del video para que sepas las pruebas que presentó el ex maquillista de Bárbara de Regil para por fin desenmascararla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Y para iniciar este video con una tremenda buena actitud, vamos a mandarle nuestros saludos a Elena Ortega, Klaus Luna y Jazz Ortiz García. Les mandamos un abrazo enorme gigantesco. Si tú quieres que en el próximo video aparezca tu nombre y te mandemos saludos, lo único que tienes que hacer es decirnos aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y ya, así de fácil, así de sencillito, usted, damita, caballero, señorita, se lleva un saludo completamente gratis. Ahora sí, es momento de iniciar nuestro video. Algo que pudimos notar a lo largo de este aislamiento es que la popularidad de Bárbara de Regil ha disminuido considerablemente, ya que a lo largo de este tiempo ha hecho una que otra declaración y comentario que no ha sido del agrado de todos. Actualmente, el mundo entero enfrenta una de las contiendas antirracismo más importantes en la historia. Tras la pérdida de George Floyd, un hombre de color cuya vida fue arrebatada por un oficial de policía, existen manifestaciones literalmente en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. Sin importar este panorama, Bárbara de Regil, una de las actrices más seguidas y populares en México, ha emitido recientemente comentarios que pues sí estaban fuera de lugar, lo que obviamente iba a causar molestia. Como ya lo sabrás hasta este momento, la famosa protagonista de Rosario Tijeras hizo un comentario pues literal fuera de lugar, mientras estaba buscando un filtro mientras hacía un live en su cuenta de Instagram. Estoy segura que ya lo has visto, pero por si no, aquí te lo dejo. Ay, qué prita. Qué feo. Después de este comentario, el reportero Gabriel Cuevas aseguró que Bárbara de Regil perdió un contrato súper importante con una cadena de gimnasios de la Ciudad de México. Supuestamente esta cadena de gimnasios y Bárbara de Regil habían firmado para que Bárbara hiciera algunas actividades, pues con el aislamiento estos gimnasios querían que ella implementara una que otra clase. Pero después del comentario esto se canceló. Y es que en serio, Bárbara de Regil no sale de una cuando ya está en otra. Y en estos momentos Bárbara es objeto de críticas luego de que le enviara un mensaje de apoyo a su compañera Galilea Montijo. Como ya te lo conté en un video pasado, recientemente Galilea contó que un tipo la estaba tratando de extorsionar por medio de unas fotografías de ella. Galilea denunció este caso en redes sociales y hasta en su programa en vivo. En cuanto Gali dio a conocer este caso, muchísimas personalidades de la farándula le dieron su apoyo y le mandaron varios mensajes. Fue en este momento donde Bárbara de Regil acaparó los reflectores. Y es que cuando Galilea Montijo publicó las supuestas fotografías de ella a través de su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil le dejó un mensaje. Y este dice así: estamos en una época en donde la gente saca al demonio que lleva adentro. Chantajes, críticas, difamaciones. Tú sabes quién eres, nadie más. Y te digo algo, si fueras tú la de las fotos, ¿qué? El mundo juzga como si estuvieran libres de pecado. Dios te bendiga, respira y desconéctate. Los usuarios en redes sociales claro que no se hicieron esperar y le hicieron algunos comentarios que dicen así. Y lo dijo la más empática, buena onda y sencillita del mundo. Nota ese tono de sarcasmos. Hay que tener tantita... mi querida Barbie. Bárbara de Regil, como siempre, respondiendo estupideces. ¿Cómo opinas de esto y no dices nada de los comentarios racistas que nos dices a los prietos? Mejor arregla tu boca antes de comentar y da explicaciones de los comentarios racistas que haces. Bárbara de Regil, fuerísima de contexto tu comentario. Te proyectaste como siempre. Bárbara, mejor desactiva tus cuentas y no digas nada más. Así como hay muchas personas que han apoyado a Bárbara de Regil a lo largo de este tiempo, no sé, por ejemplo, viendo sus rutinas de ejercicio o apoyándole en sus proyectos, hay otras personas que de plano, si les mencionas el nombre Bárbara de Regil, hasta se ponen verdes del coraje como Shrek. Últimamente en redes sociales ha circulado una serie de acusaciones en contra de Bárbara de Regil, en donde de hecho se exhibían los malos tratos que tenía la actriz hacia sus ex colaboradores, algo que obviamente ella lo iba a negar. Un estilista, una vendedora y un maquillista acusaron a Bárbara de Regil de abusiva y majadera. Pero estos señalamientos pues pasaron desapercibidos. Pero hoy, justo hoy, en estos momentos, donde más lo necesitábamos, un ex amigo y ex maquillista de Bárbara de Regil exhibió el lado más oscuro de la actriz, como si fuera Darth Vader.
esta persona decidió contar su experiencia con la protagonista de Rosario Tijeras, acusándola de haberse aprovechado de su amistad y de haberlo humillado en más de una ocasión. Se trata de Javier Curi, un maquillista profesional que de hecho ha trabajado con otras actrices, además de cantantes famosas como Raquel Vigorra y Lucía Méndez. Javier Curi tiene una página en Facebook, la cual está titulada como La Reina del Avispero. En esta página, él contó su experiencia con Bárbara de Regil. Según relata Curi, él trabajó con Bárbara en 2014, justamente cuando la actriz empezaba a tener fama. Javier se convirtió en su maquillista de cabecera, pero por error, como suele suceder en algunos casos, ellos mezclaron trabajo con amistad, mencionando que después de meses de peinados y maquillajes, ella le comenzó a retener su dinero y pagos que nunca llegaron. Y es que hasta Javier mencionó que Bárbara lo humillaba constantemente y que un día hasta le mencionó: "Tú no eres nadie, no tienes nombre ni nadie te conoce. Espérate a que yo sea famosa para que te hagas de un nombre como maquillista. Yo soy la Penélope Cruz mexicana y llegaré a estar en Hollywood algún día". Hasta el momento, Bárbara de Regil no ha dicho nada al respecto sobre lo de Galilea Montijo y sobre Javier Curi. Pero en cuanto diga algo o escriba algo, yo te lo voy a traer enseguida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de todo lo que ha dicho Bárbara de Regil. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a nuestra página en Facebook. No te olvides de pedirnos tu saludo para que en el próximo video aparezcas en pantalla. Nos vemos muy pronto. Bye.